Cuando volvemos a nuestra infancia, recordamos que una gallina de una caricatura puede ser más libertaria que muchas personas. Y hoy les comentaremos sobre de qué es la economía libertaria. Chicken Run, o Fuga de Gallina, es una película del año 2000 que cuenta desde el punto de vista de las gallinas la vida de un gallinero que tiene como misión huir de ese lugar. La película está llena de paralelos con la vida real y los conoceremos en este video. La señora Tweedy es la dueña del gallinero en la década de 1950, poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayor parte de las aves vivían una vida corta y obediente, limitada a producir huevos. Las gallinas que no producían lo suficiente terminarían en la olla. Viendo esa situación, la protagonista Ginger está muy preocupada y comienza a planificar la fuga. Imagínense ustedes este mundo paralelo, lleno de gallinas que son obligadas a vivir bajo el dominio de otras gallinas, que pueden ser llamadas gallinas jefes, gallina reina o gallina presidente. Y esa gallina tiene el poder absoluto. Ella manda, controla la vida de todas las otras que son vistas por ella como inferiores. Los límites del gallinero son fuertemente custodiadas por perros que inspeccionan para que ninguna gallina se escape y ningún producto entre sin el consentimiento de los tiranos. Pero claro, hay comerciantes llamados contrabandistas que se saltan la regla. La gallina reina encuentra que es su deber enseñar o mandar cómo las otras gallinas deben de vivir, incluyendo el tipo de comida a consumir, lo que los niños deben aprender en el colegio, los encierros, los pases sanitarios, etc. Bien. Ya se dio usted cuenta que no estamos hablando de gallinas y que ese régimen es conocido como esclavitud. Y debe haber notado la semejanza entre gallina presidente y un jefe de Estado y su gigantesca influencia en nuestras vidas, desde el trabajo hasta nuestras horas libres, llenos de paralelos y mensajes subliminares. Esta película muestra el control y tiranía que existen en países autoritarios. Los perros que vigilan los límites del gallinero tienen su símil con los soldados de la Alemania Oriental, impidiendo la fuga hacia la Alemania Occidental o la Alemania capitalista. Esto puede ser comparado también con Cuba, China, Corea del Norte, en fin, usted escoge. Siempre hay un Estado autoritario que busca restringir las libertades de sus ciudadanos o prisioneros. Se debe remarcar que los países antes mencionados son especialmente criminales y muy autoritarios, pero no exime a otros gobiernos que pueden ser un poco menos tiránicos. La naturaleza de la mafia estatal es siempre intentar crecer a costa de las libertades individuales. No es razón por la que si usted nace en un país determinado, el Estado debe ser dueño de su trabajo, su libertad o su lucro personal. El Estado representado aquí o la pareja protagonista, los tiranos, se creen dueños de la población, que pueden decidir mandar qué se puede comer, beber, qué escriben o no, o sobre la vida o la muerte de la población. Vean la ironía. Existen políticos que son criminales y a su vez hacen leyes para decidir qué es crimen o no, con total desprecio por la ley, negando el derecho a la propiedad a su pueblo y a los frutos de su trabajo legítimo. Ante esta realidad, no hay nada diferente que nos haga ser esclavos. Solo se necesita pasar una ley o un cambio de constitución para ello. Si toda la propiedad privada requiere de ser función social para ser válida, y si usted no es dueño de su cuerpo, ya que éste necesita cumplir una función social, no hay nada que nos diferencie de las gallinas de esta película. El Estado llega al absurdo de discutir públicamente cuál es su mejor forma de extorsión. Existe en economía una cosa llamada la curva de Laffer, que es una teoría que establece la relación entre el valor de la recaudación de impuestos y la tasa impositiva. Y se concluye que una tasa de un 0% como de un 100% de impuestos, la recaudación por el Estado final será cero. O sea, el gobierno no recauda nada, ya que no habría incentivo de trabajar si el gobierno cobra un 100% de impuestos. Y por lo tanto las personas no producirían nada
y nadie trabajaría si el gobierno se queda con el 100% del fruto de su trabajo. Por lo tanto, existe un límite a cobrar o robar por el gobierno. También se debe mencionar la situación de la privacidad, ya que las gallinas son frecuentemente vigiladas, colocando linternas sobre sus caras para dar explicaciones. Tal vez usted ya hizo su declaración de impuestos. Si no sabe cómo funciona, le explicaré con tres palabras. Usted se delata. Usted mismo le dice al gobierno en cuánto debe ser robado, y si usted se equivoca en el valor, será robado mucho más. Usted debe declarar hasta en lo que no es tributado, es simplemente para controlarlo. Algunos ingenuos piensan que los datos no están en manos de cualquiera, sino que en manos de nuestro queridísimo gobierno, siempre muy bien intencionado, por lo que estando en manos del gobierno todo estaría bien. Lo que ya sería una mentira, pero es aún peor, por eso que eso no es solo la mafia estatal la que usa nuestra información personal, ya que pueden ser usadas por cualquiera, especialmente por muchos que son inescrupulosos, ya que los sitios del gobierno son hackeados constantemente. El Estado no tiene compromisos de seguridad con la información personal y sus datos, tan solo el cobrar su parte de nuestros ingresos y patrimonio, decidir qué deben aprender en los colegios, lo que podemos comer, beber y decidir dónde ir con nuestros pasaportes sanitarios. Incluso nos obliga a usar una moneda que es controlada por el Estado en un sistema centralizado, lento e ineficiente. Además, el saldo de nuestras cuentas corrientes realmente no existe, ya que pueden ser afectadas dramáticamente por políticos inmorales, bombeando inflación en la economía, mermando nuestros ingresos. Por otra parte, monedas virtuales son restringidas y consideradas hasta delictivas cuando son los mismos políticos, muchos de dudosa legitimidad, los que legislan contra ellas. Dentro de ese escenario, muchos quieren escapar de este sistema, donde el Estado no intervenga en sus vidas, donde puedan tener libertad, lejos del gallinero, para elegir su propio destino, donde se esté lejos del dueño del gallinero que cuida de tu vida y que pueda cerrar tu negocio para salvar otras vidas. Y si eventualmente mueres de hambre, bueno, el Estado dirá que será para salvar otras vidas donde el gran hermano velará por ti. La desobediencia civil está creciendo cada día, pero no es desobedecer por desobedecer. Lo es por leyes injustas que limitan tu libertad. Acuérdate, todo lo que las gallinas querían era vivir libre, fuera del alcance de la dictadura y de criminales. El libre mercado genera productividad. El lucro genera la voluntad de innovar, nuevas tecnologías, crear productos más eficientes y económicos. Al contrario del estatismo, donde usted es castigado por trabajar en forma eficiente, castigándolo con mayores impuestos, o incluso en los estados socialistas, donde no importa tu productividad, el Estado fija cuotas de productos y servicios esenciales que son concedidos graciosamente por el gobierno. En el caso de las películas, gallinas no tenían incentivos para producir más huevos, solo el deseo de no ser asesinadas, si no colocaban ningún huevo. Por lo tanto, no había ningún incentivo para colocar más huevos ni ser más eficientes, ya que colocando tan solo uno ya era suficiente para permanecer vivas. Solo el libre mercado entrega el máximo productividad, y eso ocurre por la creatividad y por la libertad individual, un derecho fundamental que todo ser humano tiene. Al final de la película se puede ver cómo ellas están como están. Trabajan, producen, se divierten, con conflictos, pero se resuelve entre privados y no con el yugo de un Estado dictatorial y criminal. Parafaseando al Nobel de la Paz, Desmond Tutu, que decía: no estoy interesado en migajas de compasión tiradas desde la mesa de alguien que se considera mi dueño. Yo quiero el menú completo de mis derechos. No suplique por un poco menos de Estado al propio Estado. Ellos no están aquí para cumplir tus intereses, sino que el de ellos. El Estado es desorden y coarta siempre tu libertad.
O como diría Ginger, lucharemos por nuestra libertad o moriremos intentando. Si te ha gustado el contenido de este video, danos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información. Una vez más, gracias por ver Latin Markets. Nos vemos en un próximo programa.